para la presentación del Campeonato de España de Trial Bici, que celebraremos en este fin de semana en Cartagena, en la ciudad europea del deporte, juntos, siempre de la mano de la Dirección General de Deportes. Una Dirección General de Deportes que debo de manifestar, reiterar y dar las gracias, que se está volcando con Cartagena y con la ciudad europea del deporte. Es para nosotros un orgullo tener a un trabajador incansable como Fran de nuestro lado para poder llegar a todos estos campeonatos de España. Dar también las gracias al mundo del trial bici, que espero que este fin de semana podamos cosechar nuevos éxitos. Tenemos la suerte de contar entre nuestras filas, entre nuestras bicicletas, con el campeón del mundo, con sub-20, Dani Cegarra, una de nuestras joyas, que espero que sea la delicia de todos los asistentes al circuito y que podamos disfrutar de un nuevo éxito para Cartagena. El trial bici es una modalidad que como yo digo, aparte de ser deportiva, es un espectáculo, es realmente un espectáculo, que todos, como todos saben que no, bueno, pues es una modalidad en la que el rider debe pasar varias zonas, con varios obstáculos, sin que llegue a tocar el suelo. Y bueno, al final vamos a ver un espectáculo desde los más chiquititos hasta los más grandes. La implicación que tiene la Administración, tanto la Concejalía de Deportes como el Gobierno Regional, que apostó también de primera mano en esta apuesta por estos campeonatos de España aquí en Cartagena, Ciudad del Deporte. Y bueno, pues sobre todo invitar a las familias de Cartagena, de la región de Murcia, que vengan con los niños, porque seguro que les va a gustar, es un puro espectáculo. Porque aunque estemos hablando de trial bici, no se nos puede olvidar que es el deporte a nivel nacional que más medallas internacionales está trayendo, incluyendo la que se trajo hace menos de 4 meses, Dani Cegarra Junior, en la categoría Junior como campeón del mundo, ¿no? Un escaparate único para no solo para los élites y para los campeones del mundo, sino incluso para los pilotos del Club Trial Bici Cartagena con su escuela. Que hemos preparado un circuito y estamos trabajando desde hace meses para que sea el evento a nivel nacional más importante y bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas. Ya hicimos el campeón de España en el 2019 y desde entonces, tanto participantes como familiares de fuera de la región, y de la región también, por supuesto, nos pedían que teníamos que volver a hacerlo, teníamos que volver a repetir, teníamos que volver a poner el trial en el lugar que se merece, ¿no? Tenemos un circuito maravilloso, si no el mejor, uno de los mejores, y estamos trabajando diariamente para que sea lo que hoy en día es, ¿no? Una joya aquí en la región y sobre todo en Cartagena. En cuanto al evento, pues comenzaremos a las 9 de la mañana. De 9 a 1 participarán las categorías de los más jovencitos, la categoría promesa, principiante, alevín e infantil. Habrá un pequeño descanso y a partir de las 3 de la tarde ya se darán las categorías cadete, junior, máster 30, máster 40 y la semifinal de élite. Cuando uno cuenta todo esto, pues quizás alguien puede pensar, ¿de verdad hay 120 eventos relevantes? ¿De verdad hay 78 campeonatos de España que este año llegan a la región y más de la mitad vienen a Cartagena? Pues estamos en lo cierto. Este fin de semana el deporte vuelve a no parar en la región y esta vez en los Camacho vamos a poder disfrutar del mejor trial bici de nuestro país. No solo porque las pruebas son importantes y puntuables para ese campeonato del mundo, sino porque vamos a tener a 5 campeones del mundo, entre ellos el cartagenero Dani Cegarra Junior. Importante porque la federación sabe que el trabajo con todas las especialidades tiene que hacer que eventos como este, donde la española no duda ni un solo segundo que tiene que venir aquí, ha sido fruto del trabajo durante mucho tiempo del trial bici Cartagena. Por lo tanto, agradecer que tengamos clubes con esa capacidad, que tengamos clubes con ese entusiasmo para poder seguir teniendo eventos de primer nivel.